Dios te bendiga, aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos vinieron, aleluya, a dar lo mejor de para el Rey de Reyes y señores, señores, aleluya? Si ese aplauso para Cristo, dáselo bien, 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 fuerte, 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 aleluya. Te exalto, Rey de Reyes y señores, señores, aleluya. Le voy a pedir que vayan buscando la palabra del Señor en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Estaremos leyendo del versículo 1 al 10. Amén. Gloria a Jesús. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por tu santa palabra. Que quede grabado en nuestros corazones, Jehová Dios mío, lo más y profundo de nosotros, Señor amado. Que se haga vigente en nuestras vidas, Jehová Dios de los ejércitos. A ti sea la gloria, honra, alabanza y adoración. Aleluya. Hoy estaré hablando un poquito sobre lo que es la oración correcta, tocando la puerta correcta. Amén, aleluya. Aquí vemos cómo habla de un amigo. Era tarde de la noche, pero era su amigo. Era como un amigo. Cuando usted tiene un amigo, tiene confianza con un amigo. No hablo con un amigo, un conocido cualquiera. Cuando usted tiene un amigo, tiene confianza. Pueden compartir un desayuno, un lunch. Pueden decir: amigo, no tengo para la renta, ¿tú crees que es posible que me pueda prestar? Yo te pago mañana. Hay confianza. Pero aquí está hablando de un amigo en la Biblia. Así como Abraham y Moisés eran amigos de Dios. Dice que el amigo tenía una petición, una necesidad que necesitaba que se la suplieran. Como amigos, como les decía yo, hay confianza de llegar tarde de la noche. Usted cuando tiene alguna necesidad puede llegar donde un amigo y decir: amigo, me robaron, amigo, no tengo dónde quedarme. Y el amigo, por ser su amigo, le ofrece la ayuda, ¿verdad que sí? Entonces, el reloj del Señor, como siempre, va a estar libre. El teléfono del Señor, como siempre, va a estar libre. Así como el amigo, no importa a la hora que tú llegues a su casa, que necesites ayuda, que necesite que te supla algo, así mismo es el Señor. Él no tiene horario. Tú puedes hablar con él ya sea a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, en cualquier hora del tiempo. Así también el Señor, como no tiene tiempo, no tiene día, no importa la hora que tú te quieras acercar a él. No hay que hacer appointment como los hospitales o como los médicos que hacen appointment para poder ver al doctor, para que lo atienda, para suplir su necesidad, o ya sea una medicina, o ya sea cualquier dolor, cualquier cosa que necesite que el médico lo resuelva. El Señor siempre está presente. Él está 24/7, ahí es el mejor doctor, el doctor de los doctores, el Rey de Reyes y señores, señores, que no importa la hora que sea, la emergencia que tenga, no tienes que esperar que tenga una ambulancia para llevarte al hospital, sino que inmediatamente tú abres tu boca, Él está ahí dispuesto a escucharte. Ese es el Rey que yo le sirvo, al Señor, aleluya. Dios siempre te va a contestar. Así como dice Jeremías 33:3, muchos se lo saben, que dice: clama a mí y yo te responderé. Hay que tener confianza y comunión con el Señor. Así como decía la historia aquí de este amigo de los panes, de inicio fue una molestia, obviamente porque llegó tarde de la noche, ya estaba con sus hijos acostados, no quería despertar a los vecinos, despertar a su esposa, a su niño. ¿Cómo va a ser que este amigo le esté tocando la puerta así para pedirle una necesidad que tenía a esa hora de la noche? Pero que de inicio fue una molestia cuando él estaba tocando la puerta y la puerta estaba cerrada. Cuando una puerta está cerrada con llave, sea donde sea que usted va a visitar, ¿qué es lo primero que hace?
tocar la puerta, ¿verdad que sí? ¡Aleluya! Se puede decir timbre, lo que sea, pero tocar la puerta. Hay una puerta cerrada, usted lo que hace es tocar la puerta. Tocar la puerta. Y eso es exactamente lo que él estaba haciendo con su amigo. Tocando la puerta para que supliera su necesidad. Así mismo, cuando él tocaba la puerta, el amigo le decía, no tengo, no puedo, o sea, no puedo darte nada. Pero la necesidad va más allá. Porque a veces es tanta la necesidad que no le importa lo que digan, porque es más grande la necesidad que la vergüenza. ¿Cuánto han pasado por una necesidad tan y tan fuerte que se atreven a perder la vergüenza? Y dicen, Dios mío, yo no me atrevo a hacer esto, pero lo voy a tener que hacerlo por mi hijo, por mi hija, por mi madre, por mi padre, por mi familia. Es tanta la vergüenza, pero no me atrevo, Dios mío, ¿cómo va a ser? No quería llegar hasta aquí. Voy a tener que hacerlo, voy a tener que atreverme a hacer lo que no podía hacer antes. Si antes tenía miedo de hablar, voy a tener que hablar. Si antes me daba vergüenza pedir, voy a tener que pedir, pero necesito que me suplan esa necesidad. Y eso es exactamente lo que él estaba haciendo con su amigo. Él perdió la vergüenza. Él perdió el que le dijeran lo que sea a los vecinos. Dios mío, qué tanta bulla, ¿qué es lo que pasa aquí? Él perdió todo eso porque tenía una necesidad. Y seguía tocando, 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 aunque la puerta siguiera cerrada. Cuando uno empieza a orar a veces, uno siente que la puerta está cerrada. ¿Cuándo le ha pasado eso? Que hay momentos que usted empieza a orar y siente como que todo está cerrado, los cielos están cerrados, como que no se siente, no se encuentra. ¿Cómo voy a empezar a orar? No sé, estoy cansada de lo mismo, esta monotonía, no quiero ser repetitiva, no sé, como que oro y como que no siento, como que está llegando allá a los cielos, como que se queda ahí mismo, como que no pasa del techo. ¿Cuánto han sentido eso? Como que se han cerrado los cielos, se han cerrado las puertas, se han cerrado las ventanas, no hay ni siquiera un huequito para por lo menos decir, déjame ver, un airecito, nada, nada. Así mismo como ha pasado con esas peticiones y como siente que todo está cerrado, porque las puertas del cielo muchas veces están cerradas. ¿Cuántos saben que sí, que Dios lo permite? Muchas veces las puertas del cielo están cerradas. No todo es culpa del enemigo, hay veces que el mismo Dios te cierra la puerta para conocer tu corazón, para ver si tú lo estás buscando solamente por su beneficio, o si vas a seguir persistente, o si te vas a dar por vencida, si solamente dices, Señor, dame tal cosa, no me lo diste, oh, well, sigo para adelante. A ver qué tanto tú lo quieres, qué tan persistente tú eres en la oración. Entonces, si las puertas están cerradas, como decía, y no hay llaves, no tienes llave con qué abrir, lo primero que hace es tocar la puerta. Aquí dice en capítulo 11, versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. ¿Qué es importunidad? La importunidad es insolencia, descaro, desvergonzado, audacia, es ser pesado, es una desvergüenza persistente. ¿Y cómo que aquí en este versículo dice que no solamente por ser su amigo, sino que por su importunidad, o sea, por su descaro le dará todo lo que necesite? Eso es lo que quiere el Señor de ti. Que así, aunque te sienta como te sienta, como le decía en la alabanza y la adoración, aunque te sienta como te sienta, no le eches la culpa a Dios. Tenemos que adorarlo en las buenas y en las malas. Siéntate como te sienta, ya sea un dolor, ya sea una enfermedad, ya sea una situación. La culpa no la tiene el Señor. Así como el trabajo, hay muchas personas que yo he visto, llegan al trabajo y llegan maltratando a los demás. Los jefes llegan maltratando a los demás, no quieren saludar, te tratan mal. No, hoy estás de mal humor, imagínate. ¿Cómo te sentirías tú si así como tú le dices al Señor, ay, yo no quiero adorar, ¿para qué? Ay, no, que estoy pasando muchas cosas, ¿para qué? Ay, gloria a Dios, un grito de júbilo. ¿Cómo te sentirías tú si le estás tocando la puerta al Señor desesperadamente? Señor, me estoy desangrando, me estoy muriendo, Señor, ayúdame. Y él haga, I don't feel like it, I'm tired. No siento, qué sé yo, no siento, porque no me siento bien, estoy más de mal humor. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que usted sea persistente en la oración. El Señor quiere que usted lo busque en las buenas y en las malas. Que usted lo alabe, que usted lo adore en las buenas y en las malas. Que usted estudie su palabra en las buenas y en las malas. Se hace difícil muchas veces. Y casi, vamos a decir, casi imposible en muchas ocasiones. Pero como quiera usted lo puede hacer. Y créame que cuando usted lo hace es cuando más fuerza recibe. En medio de su llanto, en medio de su dolor, en medio de lo que esté pasando, está orando al Señor, le está tocando la puerta. Cuando él ve ese sacrificio que usted está haciendo, que sin importar cómo se siente, sigue tocando su puerta,
Él dice, wow, voy a tener que hacer algo con él. Voy a tener que hacer algo con ella. Voy a tener que hacer algo con Dios. Así que como ese amigo que descaradamente fue tocando la puerta, que no tenía llave, obviamente, por eso tocaba. Entonces empieza a tocar. Y el amigo le abre por su importunidad, por su descaro, por su persistencia. Hay momentos, como decía anteriormente, que el cielo está cerrado, que la puerta está cerrada. Pero dice el Señor, yo la voy a abrir, sí, pero tienes que insistir. ¿Cómo dijo el Señor? Yo la voy a abrir, sí, pero tú tienes que insistir. Así como hizo Daniel, él lleva 21 días ayunando. 21 días ayunando hasta que Dios le mandó, a los 21 días le mandó un ángel que le dijo que Dios ya lo oyó, pero que había una guerra, una batalla espiritual de 21 días y por eso no le había contestado, pero que le diga a Daniel que es amado aquí en el cielo. ¿Cuánto quiere ser amado allá en el cielo? ¿Cuánto van a persistir en la oración como Daniel para que el Señor diga, ángel, ve allá, ángel, ve y avísale, ve y avísale a Helen, ve y avísale a Luz María, ve y avísale a fulano, a fulana, dile ángel que digo yo que sí, que yo escuché su oración. Había una guerra, una batalla en los cielos en los 21 días que él estaba aquí, pero por su persistencia yo escuché su oración. ¿Cuánto van a ser como Daniel? Que no importa lo que se tome, van a seguir persistiendo en la oración hasta que el Señor responda. Aleluya. Thank you, Jesus. Dios le había contestado y le dijo que él es amado allá en los cielos. Oh my God. Es una palabra como bien tremenda que Dios te manda a decir como un ángel que tú eres amado allá en el cielo. Que te conozcan por tu nombre, que conozcan tu descripción, tus debilidades, que conozcan todo lo tuyo, las altas, las bajas, que sepan exactamente quién tú eres. ¿Quién mejor amigo que el Espíritu Santo que te conoce por dentro y por fuera? Porque aquí todos quizá me ven por fuera, me conocen quizá un poquito por fuera, pero me conocerán bien profundo por dentro, conocerán mi pensamiento, conocerán mis anhelos, conocerán mis sueños, conocerán lo que yo pienso, lo que yo anhelo lograr en la vida. Eso solamente lo conoce Dios. Así como tu vida, muchas personas pueden verte sonriendo y no saben lo que te está pasando en tu casa. ¿Por qué? Porque tú has dicho obedecer hasta que el Señor me ha llamado. ¿Verdad que sí? Y esa palabra está dirigida a esa muchacha que tiene la gorra amarilla. Si es el Espíritu Santo que te está tocando, no es coincidencia. El Espíritu Santo de Dios vino esta noche específicamente a hablar contigo, a decirte a ti específicamente, que Él te conoce por tu nombre. Que Él tiene tu nombre. Él te conoce por tu nombre. Que Él te ama. Que te olvides del pasado, que Él sabe exactamente todo lo que estás pasando. Y por más que vean tu rostro por fuera, por frente tuyo, y no sepan verdaderamente lo que tú estás pasando, Él sí te conoce. Él sí le importa tus sentimientos. A Él sí le importa cómo tú te sientes. A Él sí le importa esas lágrimas que tú has derramado, eso que nadie ha visto, que solamente Él lo ha visto. Él vino hoy a decirte, sigue tocando mi puerta porque yo te voy a responder. Así como pasó con Daniel, que su oración fue contestada. Dios escuchó su petición. Su oración fue contestada. La puerta que estaba cerrada por 21 días se abrió. ¿Por qué? Porque Daniel fue impersistente, impertinente, insistente y persistente. No se dio por vencido. Así también pasó con Moisés, cuando el Señor le dijo, quítate de ahí que voy a destruir este pueblo por completo, porque le habían hecho un becerro de oro y habían hecho ídolo y estaban adorando a otro Dios, y el Señor se enojó bien fuerte por la barrabasada que estaban haciendo ese pueblo en contra de los mandamientos, de las leyes del Señor, y dijo, yo lo voy a destruir. Y Moisés duró 40 días de ayuno, 40 días intercediendo por su pueblo. Jehová, ten misericordia. No 40 días, déjame, gloria a Dios, aleluya, amén. Ay, me está llamando fulano, hello. Ah, no, sigue aquí orando. No. 40 días. ¿Sabes lo que son 40 días? Postrado, humillado delante de la presencia del Señor, pidiendo piedad y misericordia por su pueblo. Y por su persistencia, ¿qué ustedes creen que pasó? Por no dejar de tocar la puerta el primer día, segundo día, toco la puerta, tercer día, cuarto día, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, el 20, el 30, el 40. Siguió tocando la puerta, ya le dolían aquí. De tanto tocar la puerta, ya no tenía fuerza. Y el Señor dijo, wow,
verdaderamente que voy a tener que hacer algo con Moisés. Como dice la Biblia, lo llamo amigo de Dios. Moisés, amigo de Dios. Tenemos que ser amigo de Dios. Amigo de Dios. Por eso que yo siempre voy diciendo que el Espíritu Santo es mi mejor amigo. ¿Cuántos dicen conmigo? El Espíritu Santo es mi mejor amigo. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Hay veces también que el enemigo te va a decir, ¿y quién eres tú para estar pidiendo o insistiendo? Mira lo que tú hiciste, mira lo que has hecho. Mira, ayer mismo te dijiste una mentira. Ayer mismo tú cogiste la llamada y dijiste este y el otro para recibir los cupones. Ayer dijiste tal cosa y que no está casada, que no vive con tu esposo para recibir tal ayuda. Y ahora tú vienes a insistir al Señor. Señor, Señor, ¿quién eres tú? Como siempre el acusador. ¿Quién eres tú si ayer te acostaste con el esposo de fulano? ¿Quién eres tú si ayer tomaste licor y te emborrachaste como un loco? ¿Quién diría que tú eres cristiano si estás viviendo una doble vida? ¿Quién eres tú si ayer mismo te estabas metiendo marihuana, cocaína, droga? ¿Quién eres tú si te estabas prostituyendo? ¿Quién eres tú si estabas mintiendo? ¿Quién eres tú si estabas idolatrando? ¿Quién eres tú si te vieron en esa fiesta así, como tú bailabas de una manera tan sexualmente explícita que solamente se necesitaba una cama? ¿Quién eres tú para venir a decirle al Señor, aquí estoy para asistir en la oración? Pero eso se llama el acusador. Pero tenemos a un Dios grande. Porque cuando el enemigo venga con esas acusaciones, no estoy diciendo, no estoy amamando, ¿cómo se dice? No estoy apoyando el pecado, apoyando lo mal hecho. Pero sí, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado que va delante de su presencia. Así que no importa lo que tú hayas hecho, por más grande que sea, Él te perdona y siempre te recibe. Así que no dejes de persistir. Mentira del diablo, no dejes de orar porque tú hayas cometido un pecado o varios pecados. No dejes de orar. ¿Sabes por qué? Porque cuando el enemigo empieza a acusarte con el dedo y a decirte, tú no eres nadie para venir a insistir, para venir a tocar la puerta del Señor y estarle pidiendo. Mira otra más que solamente busca al Señor cuando necesita algo, pero cuando ya lo tiene no lo busca. ¿Eso le pasa a todo el mundo? ¿O somos todos unos angelitos? ¿O no vivimos en la carne? ¿O solamente el hecho porque yo tengo un micrófono aquí en las manos significa que yo nunca peco? ¿Que nunca me pasan pensamientos? ¿Que nunca he fallado? Estamos equivocados. Mientras vivamos en esta carne, vamos a estar luchando siempre con esta carne hasta que lleguemos allá al reino de los cielos. Así que diga el débil, fuerte soy. Dígalo conmigo, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, fuerte soy. Así que cuando el enemigo venga con su dedo acusador a decirte que tú no puedes, tú le dices, sí, puedes decir lo que quieras, pero voy a seguir insistiendo, voy a seguir persistiendo, voy a seguir tocando la puerta y pidiéndole a Dios, porque Dios sabe quién soy yo. Dígalo conmigo, Dios sabe quién soy yo. Yo no sé quién eres tú, ¿verdad que no? Pero Dios sabe quién eres tú. Así diga, Dios sabe quién soy yo. Él es mi Dios. Dígalo conmigo, Él es mi Dios. Él es mi Rey. Él es mi Padre. Así que yo puedo ir con Él y Él me dará lo que necesito. Así como el amigo hizo con el amigo en la Biblia. Un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Nunca olvidemos que Dios no nos va a dar todo lo que queremos, obviamente, sino que en su sabiduría Dios sabe lo que nosotros necesitamos. A veces Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Hay veces que estamos luchando y orando por algo, ¿por qué que Dios no me lo da? Siga persistiendo y siga persistiendo. Habrá un momento que Dios se lo va a dar, pero habrá otro momento que el Señor va a decir, no te lo puedo dar porque no te conviene. Y tú te enojas y dices, wow, yo no puedo creer, mira, me perdí eso. Mira eso, por ejemplo, en el trabajo, Señor amado, un trabajo tan bueno que iba a ser de $20 la hora, me lo perdí. ¿Por qué no me diste ese trabajo? Y tú sabes que yo me lo merezco, tengo las cualidades, tengo todo. Y al rato te das cuenta que cerraron la compañía. Y tú dices, wow, de lo que Dios me libró, yo tenía un trabajo bueno, si lo hubiera soltado por este trabajo, ¿qué hubiera pasado conmigo? Por estar haciendo lo que me convenía a mí, lo que yo creía que me convenía a mí. Así que hay momentos que Dios te va a contestar y te va a dar sí, pero es lo que exactamente Él sabe que es lo que te corresponde. No solamente lo que te merece, sino lo que Él sabe que es mejor para ti. Y aún más, hay veces que tú le pides algo y te da lo que tú le pediste. Y encima de eso te da más de lo que tú esperabas. Y tú decías, wow, si tú esperabas $10,000, un ejemplo solamente, Él viene y te da $50,000. Tú dices, oh my God, porque no es por merecerlo, Él te ama.
Y si tú persistes, si tú persistes en la oración y le muestras lo tanto que tú lo anhelas, lo tanto que tú lo amas, lo tanto que tú quieres intimidad con Él en la oración, Él te va a recompensar en público. ¡Aleluya! ¿Verdad que sí? Lo dice su palabra. ¡Gloria a Dios! Dice Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que permanezcan pidiendo y se les dará, permanezcan buscando y hallarán, permanezcan llamando y se les abrirá, porque todo aquel que permanezca pidiendo, insistiendo, persistiendo, tocando la puerta correcta del Señor, se le abrirá y recibirá. Así que tienen que pedir, tenemos que pedir, buscar, orar, humillarnos delante de Dios, no demandarle, Jehová, yo quiero esto, ahora, en el nombre de Jesús quiero esto, ahora. No es demandarle, no es demandarle, porque Él es tu Padre, Él es tu Dios. No es demandarle, es humillarnos delante de su presencia. Dios es el que se humilla, lo ensalza, y el que se ensalza, Dios lo humilla. ¿Verdad que sí? Así que ¿cuántos humildes hay aquí? ¿Cuántos se van a humillar delante de la presencia del Señor? Y van a seguir persistiendo en la oración. Aleluya. ¿Saben por qué le digo? Jesús dice en su palabra, yo soy la puerta. Así que yo te pregunto en esta noche, ¿qué puerta tú estás tocando? ¿Estarás tocando la puerta del mundo? ¿Estarás tocando la puerta del engaño? ¿Estarás tocando la puerta incorrecta? ¿O estarás tocando la puerta del Señor? Él dice aquí, Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y te pregunto en esta noche una vez más, ¿cuál puerta tú estás tocando? ¿Estás tratando de hacer las cosas por tu propio método? ¿El humano? ¿Quieres hacer las cosas de acuerdo a tu manera? ¿De acuerdo a lo que tú crees? No, esto va a funcionar de esta manera, esto y este otro, y así lo voy a hacer. ¿Y Jesucristo para cuándo? ¿Qué pasó que estás tocando la puerta incorrecta? ¿Cuándo vas a empezar a tocar la puerta correcta? Por eso muchas veces no has recibido lo que estás pidiendo, porque estás tocando la puerta incorrecta. ¿Quieres hacerlo tú sola? ¿Quieres hacerlo con tus métodos? ¿Quieres hacerlo por ti mismo? Porque tú crees que con tu fuerza humana lo vas a lograr, y no es con tu fuerza humana, es tocando la puerta correcta, te dice el Señor. Yo soy la puerta, te dice el Señor. Es tocando la puerta correcta, persistiendo, persistiendo, persistiendo. No, mira, apareció un dinerito por aquí, solamente tiene que decir una mentirita. Cuidado con esa puerta. Hay un dinerito por aquí, no es nada, no. Solamente dile que tu nombre es fulano. Cuidado con esa puerta. Porque si tocas esa puerta, vas a disfrutar momentáneamente ese dinero, pero después lo que te viene no te conviene. Así que mejor es tocar la puerta correcta, que se llama Jesucristo. Esta es la puerta correcta para obtener tu bendición. Esa es la puerta correcta. La oración correcta es la puerta del Señor Jesús. Tocar la puerta del Señor. Si tu petición tiene años de puerta cerrada, es tiempo de tocar la puerta correcta. Con oración persistente, insistente, en todo tiempo, en todo momento, hay que seguir tocando. No es que solamente tú tienes una petición y tú vienes y dices, Padre, en el nombre de Jesús te pido la sanidad por mi hijo, amén. Y ya te olvidaste de eso, Señor, ya te lo puse en tu mano, ya tú sabes. Y sigue por ahí, pasa 2 días en hora, 3 días en hora, 4 días en hora. Oh, pero así sí es fácil. Así sí es fácil. Pero el Señor no quiere que tú hagas eso, Él quiere que tú sigas persistiendo. Aun cuando no tengas fuerza, persiste en la oración. Aun cuando tú no te sientas, sé honesto y díselo a sí mismo, Señor, I don't feel like praying today. Así mismo, Señor, yo como que no quiero orar hoy, como que me siento rara, no sé, me siento, ¿qué yo voy a hacer entonces? Porque cualquiera dice, cualquiera cree que orar al Señor es, Padre Celestial, y los cielos, y esto y el otro, y una algarabía. No, si Él es su amigo, ¿cómo usted habla con su amigo? Dígame, ¿cómo usted habla con su amigo? Si tiene confianza con su mejor amigo, ¿cómo usted habla? ¿Usted dice sus intimidades o no sé qué? Sea honesto con el Señor. Él conoce su corazón. Más que nadie lo conoce a usted. Él lo conoce como nadie lo conoce. Por ende, antes de usted llegar, ya sabía que usted estaba desanimado. Ya sabía que usted no quería orar. Ya sabía que usted tenía sueño. Sea honesto con el Señor. No tratemos de ir con palabras para que el Señor nos oiga, porque muchas veces la gente cree que con palabras elocuentes o de diccionario el Señor le escucha. No es que Dios no le escuche, porque hay personas que tienen su manera de hablar. Y eso la respeto, cada quien con lo suyo. Pero yo digo que si es su amigo, hable con su amigo, como su amigo. Yo he hecho cosas que parecen locas. Está bien, no voy a decir muchas cosas personales, porque a veces me pasa. Pero yo he hecho cosas locas. Yo a veces hago así. Ay, voy a desayunar hoy. Ay, Espíritu Santo, espérate, le pongo una silla ahí. Y escribo.
breakfast with the Holy Spirit. Como a veces pone mucha gente, oh, breakfast with my boo, breakfast with my husband, breakfast con mi familia. Yo pongo, oh, breakfast with my Holy Spirit. So, Señor, voy comiendo. ¿Qué tú crees de tu arte? Increíble, man. Y hablo literalmente así. El que me oye cree que estoy loca. De verdad, el que me oye cree que estoy loca. ¿Por qué es que tú estás hablando? En el trabajo me recuerdo la amiga mía que pasaba, mira, capaz yo te estoy siempre hablando sola. Y yo, oh, yeah, ok. Pero lo que le quiero decir con esto es que el Espíritu Santo es su mejor amigo. Si usted puede hablar abiertamente con su familia, abiertamente con su amigo, ¿por qué no lo puede hacer con el Espíritu Santo? No tiene que esperar, ay, Señor, Padre Celestial, y se abren los cielos, y abre el mar en dos, y esto y el otro. La gente está confundida. Hable con su amigo, con su amigo, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Quiero leer la palabra del Señor que dice aquí en 2 de Crónicas 7, 14 al 15, que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, lo voy a repetir porque no sé si lo escucharon bien, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaré mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Esa es la palabra que tiene el Señor para usted en este día de hoy. ¡Aleluya! Si se humillara mi pueblo, esa es la manera correcta como tocar la puerta del Señor. ¡Gloria a Dios! Desvergonzadamente, usted acabó de pecar, no importa, ese es su papá. Ese es su papá, ese es su mejor amigo. Cuando usted, cuando usted es pequeño, no iba donde su papá, papi, dame tal cosa. Mira, muchacho, pero papi, por favor, hasta que se lo daban. ¿Y por qué no es así con el Señor? Lo ve como un Dios, como que, no, espérate. That's your best friend. He created you. Él te creó a ti, ese es tu mejor amigo. ¿Qué mejor amigo que ese? Por eso el Señor te dice aquí, si se humillare, para tú ir a la oración tienes que ir humillado delante de su presencia. No, no tenemos que ir solamente buscando los beneficios. Señor, voy a orar para que tú me uses. ¿Para qué? Por eso vemos muchas personas que oran y oran y oran y oran y oran y nunca reciben un don. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas personas duran 8 horas y no reciben ni siquiera un don de sanidad, nada. Porque Dios conoce la intención del corazón. Tienes que ser humilde, tienes que aprender a humillarte para que el Señor pueda exaltarte en público. Dice que el que lo busca, ¿cómo se dice? En privado, gracias. El que lo busca en privado será recompensado, ¿eh? En público. Si lo busca en privado será recompensado, ¿eh? En público. Así que vuelvo y repito esta palabra que Dios tiene para esta casa. Si se humillare mi pueblo. Muchas veces queremos decir que esa palabra es para lo que tenga afuera. Tiene que arrepentirse. No, no, no. Está hablando de mi pueblo, ustedes, nosotros. Si se humillare mi pueblo, nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ahí es que viene la respuesta. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ven lo que le digo? No solamente que oirá desde los cielos, sino que aparte de oírlo, va a perdonar sus pecados. Y aparte de perdonar su pecado, va a sanar su tierra. ¿Ve lo que le digo? Que a veces cuando uno le está pidiendo algo al Señor, Él te da lo que tú necesitas y aún más, sobreabundante. Él oirá, no solamente te oirá, te perdonará y sanará tu tierra. ¿Cuánto damos al paso al Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Así que ponte sobre tus pies en esta noche. Y repite conmigo. De Jesús de Nazaret, que un manto de oración caiga sobre nosotros, que cada día se forme un deleite de ti, Señor, que cada día podamos tocar y tocar y tocar, que cada día podamos tocar y tocar y tocar, insistente. persistente, desvergonzadamente, alocadamente, sin importar cómo me sienta, voy a seguir tocando y tocando.
Que un espíritu de oración venga sobre nosotros. Cierra toda puerta que no viene de ti. Y abre toda puerta que nosotros necesitemos. Permite que la comunión se haga cada día más fuerte. Permite que la comunión se haga cada día más fuerte. Alabado sea tu nombre, Jehová Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Alabanza a ti, Jehová Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, aleluya. Vive. Aleluya, aleluya. No se preocupe, el Espíritu Santo sigue en este lugar. El Espíritu Santo sigue en este lugar. Aleluya. ¿Cuánto quieren entrar en intimidad con el Señor? ¿Cuánto quieren empezar desde hoy? Si tienes mucho tiempo que no buscas la presencia del Señor, te sientes seco, te sientes vacío, te sientes que estás viviendo una doble vida, te sientes que necesitas algo, que no te, algo que te incomoda, que necesitas la presencia del Señor. Aleluya. No contristes al Espíritu Santo, no apagues al Espíritu Santo, no pierdas la comunión, la intimidad con el Señor. Dile, Señor, quiero que me devuelvan el deleite, quiero tener ese deleite que yo tenía, Jehová Dios mío, devuélveme al primer amor. Quiero volver al primer amor donde te buscaba, Señor Jesucristo, con amor, con deleite, donde no era, Señor Jesucristo, buscarte por buscarte, sino porque verdaderamente, Señor amado, yo quería buscar tu rostro. ¿Cuánto quieren empezar de nuevo? Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia presentándote a cada uno de los que están en este lugar. Hemos aprendido, Señor Jesucristo, que tenemos que ser persistente, insistente, que tenemos que tocar la puerta sin parar, Señor Jesucristo, seguir orando, Jehová Dios mío, pero no tocar cualquier puerta, ni tocar cualquier puerta la más fácil que se abre, Jehová Dios mío, así, sino tocar tu puerta como tú dices en tu palabra. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¡Aleluya! Esa es la puerta que tenemos que tocar. Play the song. Esa es la puerta que tenemos que tocar. Levanta tus manos, aleluya. Vamos a cantar esta adoración, aleluya. Los que quieran entrar en intimidad con el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar con esto. Dedicado al Espíritu Santo. Hoy vamos a salir diferente. Desde hoy no vas a dejar de insistir tocando la puerta. Dile, yo quiero un encuentro contigo. Yo quiero una intimidad contigo, Espíritu Santo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. De tu insistencia, de tu persistencia, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar. Sí, Señor, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser. ¿Cuántos se atreven a pasar aquí adelante? Si no se atreven, no hay problema, pero sí. Si quieren una comunión ahí donde está, quédese ahí. Pero si quiere pasar al altar, puede pasar. Aleluya. Oh,
enemigo. Toca la puerta. No se den por vencido, porque tú estás orando por tus hijos, por tu madre, por tu padre, por tu esposo, por tu esposa. Toca la puerta. Venciste en la oración. ¿Por quién estás orando? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu súplica? ¿Cuál es tu ruego? ¿Quién está el Señor para contestarte? Dale, dale. Necesito de fuego, por Dios vivo, y esta cara a cara por el grandioso. Necesito de fuego, por Dios vivo, y esta cara a cara por el grandioso. Persiste. Persiste, el Espíritu Santo está en este lugar. Persiste, toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta. Rabamaste, ni te rabamaste, ni te rabamaste, ni te rabamaste, ni te rabamaste. Rabamaste, rabamaste, desde que vaya. Recibe tu regalo, recibe tu petición. Recibe, 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 recibe. Es el gran yo soy, Él es la puerta. Yo te voy a responder, Rabashe, te regalo.
estancada por años. Se hace vigente ahora. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe, recibe tu milagro, recibe tu milagro. ¿Cuánto tiempo tiene orando por lo mismo? Y nada pasaba, tenía los años. Prepárate, porque así como Daniel, él enviará su sangre para darte el mensaje de que tu petición ya ha sido contestada. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Así como estás llegando un amigo que quiere aceptar al Señor en su corazón, hay un amigo, alguien que nos visita por primera vez, que quiere aceptar al Señor o que se quiera reconciliar. Aquí está el altar abierto. No temas, cuando sea que estés. Si hay un amigo, alguien sabe si hay un amigo, alguien nuevo, alguien que quiera aceptar al Señor o que quiera reconciliarse, el altar está abierto. Si no, que Dios te bendiga en gran manera. Y tú también persiste en la oración. Aleluya. Dios te bendiga. Recuerden, Él es la puerta.